muy feliz, muy agradecido. En primer lugar, voy a reconocer, acá a la derecha hay trabajadoras de la Secretaría de Obra Pública, en ellas a todos, Emanuel, a Mariana, pero yo creo que hace mucho que no veían el sol porque todas las tardes están ahí arriba de los bomberos, trabajando con muchísima gestión ante el gobierno nacional, ante el gobierno provincial. No es casualidad, todas estas obras que se hacen referencia son producto de una planificación que se hizo, pero también son producto de un respaldo que se le da a la ciudad de Mercedes, no al municipio de Mercedes. Esta pavimentación, como decía Chirola recién, es una obra que hace mucho tiempo se quería hacer y uno tiene que hacer coincidir, además del deseo de querer hacer la obra, con el proyecto, con la gente que trabaje, con la gestión y con la decisión, en este caso que también le vamos a agradecer y le vamos a dar un fuerte aplauso, del Estado Nacional, que giró los fondos a través del Ministerio de Obra Pública, Gabriel Catopodis. También agradecer muchísimo a nuestro Ministro del Interior, a Guado de Pedro, que siempre está acompañando cada una de las gestiones de la ciudad de Mercedes. Y ver esta zona, ver a la izquierda cómo se ha desarrollado todo el complejo del Martín Rodríguez, el Club Vélez, el Club Los Palometas. Ver hoy que en esta inauguración estén las jóvenes de Zumba, que es un taller municipal, y recién creo que el único hombre del equipo me decía lo bien que le hacía esto de hacer zumba, de venir, de estar en el taller. Después también es una alegría muy grande que en esta inauguración estén los talleres de las escuelas deportivas de la ciudad de Mercedes. Así que también un fuerte aplauso para toda la dirección de deporte por el enorme trabajo que hacen. También ahí hay otro gran equipazo. Y Emanuel lo decía, la importancia de tener equipos, ¿no? De tener mujeres y hombres que comparten un ideal común, que es el progreso, que es el desarrollo de la ciudad, que es esto de poder generar vínculos con nuestra comunidad, con nuestros vecinos. Seguramente de otros barrios estarán ansiosos de poder inaugurar cuadras, pero lo importante es que en la planificación que se está llevando adelante se busca contemplar todas las necesidades y todos los derechos de nuestros vecinos. O sea, que la ciudad crezca en armonía, que la ciudad crezca con justicia en la redistribución de recursos. Y tal vez lo más importante, que es lo que no se ve, porque esto lo vemos, esto la verdad que, como decía Chirola, es un progreso evidente, pero lo más importante es lo que se va forjando todos los días. Poder construir un vínculo de buen ciudadano, de buen vecino, en un mundo que muchas veces nos plantea el consumismo, que nos plantea el egoísmo, que se enarbolan banderas de odio, de separación. Poder esto, ¿no? Reunirnos a disfrutar que una zona de nuestra ciudad tiene pavimento, ver en este nuevo pavimento a la gente de Zumba, a los chicos y chicas de las escuelas deportivas municipales, y ver en la cara de los vecinos el sueño cumplido. Así que muchísimas gracias, celebrar el enorme equipo que tenemos en la MUNI, a seguir trabajando, a no perder la humildad, a escuchar cuáles son los problemas de nuestros vecinos y a trabajar fundamentalmente en la unidad de nuestro pueblo. Muchísimas gracias.